bailar te libera de todas las maneras posibles. Si vos tenés problemas o algo de eso, bailando te libera, podés. El hip hop a mí me enseñó a respetar, a tener una familia, que no es la misma sangre, pero lo sentí así, son todos mis hermanos. Es algo que te genera una pasión interna, te podés desahogar con los movimientos y es algo muy lindo para ser amigos y vivir en sociedad. Para mí es una pasión bailar, bailo ya hace 3 años más o menos y para mí cada vez que bailo me gusta mucho que bailo. Es algo que sin bailar no puedo. A mí me gusta bailar mucho. Breakdance está muy bueno, es divertido, es muy difícil, mucha práctica tiene. Está bueno, te hace muchos amigos. Está bueno. Es más difícil para una mujer, son mucho más hombres y para una mujer es difícil entrenar y que no haya y estaría bueno que haya más. Mi nombre es Sergio Monzón, más conocido como Mono. Bueno, tengo un taller de breakdance, bailo hace algunos años, no mucho, no más de 15 años. Tengo un taller donde los chicos se conocen, hacen amigos, se hacen novios, se separan, se casan. Es un espacio donde uno puede, que la autoestima sube, le da una identidad a la propia persona, lo hace a sí mismo, lo hace crear, competir. Y a ser buena persona, que eso es lo principal. Bailar es algo lindo, es como el oxígeno. Si está no puedes vivir, es algo muy lindo que yo personalmente me hice con el baile. Hace más de 15 años que bailo y conozco muchísimas cosas. Aprendí un montón de cosas, erré un montón de cosas. Pero te hace viajar y estar ocupado en otras cosas, que es muy lindo que otras personas lo vean. Yo cuando empecé a bailar era yo, y dos, tirar la semilla por un montón de lados durante muchos años, trabajar para que después veas a chicos que bailan, le enseñen a otros chicos que bailan, es como que lo que hiciste durante muchos años resultó. Esto no es una moda, es algo cotidiano que uno lo hace. La sensación de bailar es como que te libera de un montón de cosas, te hace viajar, te hace sentir que estás en una burbuja que es tuya. Te sentís muy bien, donde no hiciste la maldad, no hiciste nada, sino te sentís muy bien y tenés que bailar para sentirlo, el que no baila no lo va a entender. Que sienta lo mismo que yo, que alce las manos hasta el cielo. Hasta el cielo, por los breakers. Hasta el cielo, por los DJs. Hasta el cielo, por los MCs. Hasta el cielo, por los grafiteros. Hasta el cielo, por el mundo entero. César, el AKA de rap es Soy Yo Flow. Y bueno, qué sé yo, estoy en el rap hace un par de años, no sabría decir bien cuánto, porque la verdad que no me interesa tampoco contar el tiempo que llevo, sino lo que hago en el rap. O sea, lo que yo hago es ser MC, que escritor y canto.
Bueno, empecé porque yo escribía mucho ya de chico. Y después, bueno, conocí el rap y me mandé a escribir y más tarde llegaron los escenarios. Y en realidad empecé con un grupo. Empecé en la escuela con dos compañeros. Bueno, después uno se bajó al momento de que empezamos a salir al ambiente, digamos, a empezar a tocar en vivo. Lo que hacíamos hasta ahí era escribir nada más y rapear sin pistas ni nada parecido. Después empezaron a llegar las pistas, los shows. Y bueno, y sumamos a otro chico más que era del ambiente ya. No conocido nuestro, sino de la escuela. Lo que más en serio me tomé fue el rap, pero incursioné un poco en las demás movidas, así como ser el graffiti, los tags, que viene también es un derivado del graffiti, un poco el breakdance cuando era más chico, y bueno, DJ no, pero esas son hasta ahí las cosas. O sea, yo no es que tengo un estilo en especial, sino que hablo de todo un poco, hablo mucho de la calle, de lo que se vive, bastante protesta porque es lo que más me gusta en realidad, y bueno, y lo veo por ahí de un lado más hardcore, como quien dice. Me llamo Nicolás, mi nombre de artista MC sería Racha, tengo 16 años, conocí hip hop más o menos hace 5 años, empecé escuchando un poco de rap internacional de afuera, de Yankee, y de a poco fui escribiendo las pequeñas rimas, practicándolas, dándole memoria, y así empezaron a surgir las primeras letras. Vengo desde barrio Cabin 9 de Pérez, zona oeste de Rosario, y también hago un poco de graffiti y un poco de toda la cultura, más o menos. Y que soy un pibe normal como cualquier otro, pero que aparte de una vida normal enfrenta lo que es un micrófono, lo que es un público y lo que es la adrenalina de estar ahí arriba sintiendo ese poder que te da el micrófono. Y el graffiti fue más como un pasatiempo para probar algo más, ¿no? De los elementos. Hice mucho, qué sé yo, vandal, esas cosas del barrio, maldades para dejar mi marca ahí y que alguien diga, uy, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Entendés? Un tag representa hip hop, representa algo. Hip hop me llevó a tener un motivo para seguir adelante día a día. Me llevó a conocer mucha gente buena, gente mala también. Me llevó a muchas cosas. En sí me llevó a conseguir una pasión que sigue firme. Mi nombre es Julio, me dicen Zik, tengo 23 años. Actualmente estoy en el rap. Hace ya un año, también me dedico a lo que es el graffiti y estoy en la cultura hace más o menos 6 años. Yo empecé con el graffiti, empecé haciendo tags, bocetos, que era lo más fácil que había. Después fui adquiriendo un poco más de experiencia y me largué ya directo a la pared. Y con el rap un poco me ayudaron mis amigos porque yo no sabía nada, arranqué desde cero. Y ya hace un año que estoy en esto y la verdad que fue una experiencia muy buena. Y es más representando lo que es el hip hop, la cultura del barrio en sí. El hip hop es algo importante, no se puede definir con palabras, en realidad es algo que se lleva en el corazón y no tengas miedo a meterte en esta movida porque la verdad es peligroso. El hip hop es arte, es vida, es una forma de expresarse lo que siente cada uno y lo expresa a su manera. Es todo, es la calle, música, todo. Para mí el hip hop es arte, es vida, es amistad, es sentimiento puro por el micrófono y es amor, loco. Paz. One.
cuando niño pintaba todo de color de rosas. Todo era un arco iris, no veía otra cosa. En el barrio con los cabros creyéndose Superman, saltando un par de charcos nos poníamos a jugar. Corríamos re locos detrás de una pelota, no descansábamos hasta quedar con una pata rota. Cuánta bola de barrio yo armaba con mi primo en un muro escondido apuntando a colectivos. Tantas veces dando vueltas esperando Navidad, creyendo que los regalos te los daba Santa Claus. En la escuela un par de veces me llamaba el director pa' que hable con mi vieja o me llame la atención. Salía del colegio con la mente en mi casa, pensando en los monitos con la leche ya en la taza. Veía y veía esos dibujos varias horas, me volaba la cabeza, casi entró en un coma. Muchas veces castigado porque me portaba mal, algo típico era a mí el mandarme una cagá. Pedí y suplicaba por permiso a mi mamá y le mentía, le decía que no iba a volver a pasar. Aún recuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, aprendí pero sin antes haberme sacado la mierda. La vieja del local a la que íbamos a molestar, preguntamos cualquier cosa solo para hacerla enojar. La primera fiesta que hicimos junto a mis amigos fue para mi cumpleaños y despertamos a los vecinos. Gritamos y bailamos sin parar de vacilar, algo nuevo para nosotros y la verdad que fue genial. Yo, fue bueno el tiempo que cuando niño soñábamos con crecer, cuando niño la vida feliz pasé, cuando niño perdone con Q recordando cuando niño. Fue bueno el tiempo que cuando niño soñábamos con crecer, cuando niño la vida feliz pasé, cuando niño perdone con Q recordando cuando niño. La vida él frasco de caramelos, recuerdos de este niño, mundo sincero, esperando en clase el recreo. 1986, Mazinger Z, en el cine madre cabina empieza. El mejor momento fue cuando nació mi hermana Vanessa, alegría mía de papá y mamá. La vida es feliz gracias al corazón, un sol, la plaza, libertad compuso mi primer canción. Prendo la radio y escucho un niño jugando con su tía bajo la sombra en el patio. Es interesante cómo pasa la vida, pero más interesante es lo que te brinda y lo que te deja. Morir simpleza, instrumento fundamental, jugando con cartón en la pieza. Pulso el botón de recuerdo, fue mágico cuando encontré el hip hop en tiempo cero. 100%